lugar tan singular. Su catalogación como Patrimonio de la Humanidad y todas las distinciones concedidas por organismos internacionales hacen de este territorio una joya natural única. Es un elemento fundamental de nuestra historia y nos recuerda que tenemos que coexistir con la naturaleza que nos rodea desde el respeto a la diversidad biológica. Es un monumento lleno de vida, símbolo de nuestra identidad colectiva, por lo que debemos conservarlo en toda su singularidad, al igual que lo hacemos con otros patrimonios de la humanidad de nuestro país, como la Alhambra, el Camino de Santiago o el Escorial. Su extensión, 128.000 hectáreas, sus extraordinarias cualidades y sus múltiples figuras de protección no lo eximen de riesgos y amenazas que incrementan su vulnerabilidad y comprometen su supervivencia. Hoy, Doñana vuelve a encontrarse gravemente amenazada por la posibilidad de que el gobierno andaluz cambie la legislación que ordenaba los usos agrícolas para, a golpe legislativo por la vía rápida, amnistiar toda la superficie de regadío ilegal que se ha ido creando durante las últimas décadas. Y que, además, cambie la ley forestal andaluza para promover que los agricultores con baja rentabilidad agrícola que convirtieron antaño sus tierras en forestal procuren revertirlas nuevamente deforestándolas, entre otras medidas. La propuesta de ley es un compendio de modificaciones de la normativa vigente que pretende amnistiar las ilegalidades y consolidar un incremento de la agricultura intensiva de regadío sin límites, desmantelando el plan ya consensuado por todas las partes interesadas en 2014 llamado el Plan de la Corona Forestal, que logró establecer un marco de ordenación que daba seguridad jurídica y viabilidad a la agricultura legal en el entorno del Parque Nacional Doñana. Hay opciones de que esta propuesta demoledora para el humedal más importante de Europa no siga adelante, pero hace falta voluntad política. No podemos permitir que los fondos europeos, que han sido ya invertidos durante muchos años en la conservación y desarrollo sostenible de Doñana, ni el agravio a comparativo con los agricultores legales que se verían tremendamente afectados por estos cambios normativos, ni tampoco podemos consentir seguir manteniendo un modelo económico incompatible con la conservación de nuestro patrimonio natural y nuestra identidad, simplemente para favorecer actividades agrícolas que no cumplen la ley. Por todo ello, en enero de 2022 se ha reagrupado la plataforma Salvemos Doñana y te invitamos a toda la sociedad y a los grupos y a quien le parece que realmente así vamos a terminar de decir Doñana, a uniros para impedir que prospere la proposición de ley que han presentado en los grupos parlamentarios del PP, de Vox y Ciudadanos y ha sido admitida por la Mesa de la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía, que le ha remitido al Consejo de Gobierno con la pretensión de que sea aprobada por el Parlamento de Andalucía por la vía rápida de trámite de urgencia, acortando los plazos. Os pedimos que sumemos nuestros esfuerzos para evitar que haya una amnistía para toda la superficie ilegal de regadío y se fomente la deforestación de fincas en Doñana, porque es urgente que la propuesta de ley sea retirada definitivamente y que se cumpla estrictamente el plan de la Corona Forestal. Necesitamos instar a nuestras instituciones y representantes a defender nuestra joya natural para el presente y para las generaciones futuras, apoyando la actividad económica legal y compatible con el mantenimiento de sus valores excepcionales. Doñana no tiene precio y no puede ser objeto de negocio. Las administraciones tienen la obligación de proteger el patrimonio y la ciudadanía la responsabilidad de defenderlo. Por ello, las personas y organizaciones firmantes pedimos a los grupos parlamentarios del PP, Vox y Ciudadanos que retiren su proposición de ley con el título para la mejora de la ordenación de las zonas de regadío del Condado de Huelva en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado. Exigimos al Gobierno de la Junta de Andalucía que cumpla estrictamente el Plan Especial de Ordenación de las Zonas de Regadío al norte de la Corona Forestal de Doñana, llamado también Plan de la Fresa y Plan de la Corona Forestal, y decline cualquier modificación del mismo, ya que fue aprobado con criterios de consenso social y científico, y asimismo que establezca definitivamente una ordenación fundamentada en los mismos criterios de los cultivos de regadío en la marisma transformada de la provincia de Sevilla. Exigimos también al Gobierno de la Junta de Andalucía que ni promueva ni premie la deforestación en Doñana, pues pondría en peligro la entrada al mercado europeo de los productos legales producidos allí en el entorno, obtenidos conforme a la normativa europea
la cual promueve el consumo sostenible y pretende garantizar que solo se consuman en Europa productos legales y libres de deforestación. Al Gobierno central le exigimos que dé cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de Europa respecto a Doñana, que falló en junio de 2021, que el Reino de España está incumpliendo el derecho comunitario y en particular la Directiva Marco de Agua y la Directiva Hábitat. Por tanto, al Gobierno de España que realice un exhaustivo control de vigilancia y sanción a quien expolie el agua en Doñana, así como la clausura definitiva de todos los pozos ilegales en la comarca de Doñana al más breve plazo, para lo cual deberá incrementar el número de gente dedicada a esta labor y preventivamente garantizar su seguridad física en el ejercicio de estas funciones. También al Gobierno central le exigimos que impulse el desarrollo sostenible y responsable de la comarca de Doñana y ratifique los acuerdos climáticos de París para defender el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía. Instamos al Gobierno central a acometer un plan de restauración de los sistemas hídricos de Doñana, de sus ecosistemas degradados, tanto forestales, marismas, el río Guadiamar, el estuario de Guadalquivir, incorporando la recuperación de las aguas superficiales tributarias de Doñana en la planificación hidrográfica de Guadalquivir, que obvia de momento su gestión, y que asuma entonces, por tanto, las numerosas alegaciones interpuestas en el plazo de información pública del tercer ciclo respecto a estas aguas superficiales de Doñana. Nosotros nos comprometemos a informar a la ciudadanía y las instituciones sobre los valores y riquezas de Doñana para que entre todos y todas garanticemos su conservación y nunca más se ponga en riesgo nuestro patrimonio natural. Nos comprometemos a trabajar con todos los sectores económicos y colectivos locales de la comarca de Doñana, el sector productivo, el sector comercial, las organizaciones sociales, con todos, para hacer de Doñana un ejemplo en el mundo de riqueza natural, calidad de vida y desarrollo sostenible. Es hora nuevamente de salvar Doñana. Firmado la plataforma Salvemos Doñana el 31 de enero de 2022, formada por las siguientes entidades integrantes. Adelante Andalucía, adelante Andaluces Levantaos, CGT Huelva, Ecologista de Nación Andalucía, Fridays for Future Huelva, Fundación Nueva Cultura del Agua, Fundación Sabia, Greenpeace, Huelva Te Mira, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Izquierda Unida, Más País Andalucía, Mesa de la Ría de Huelva, Partido Comunista de Andalucía, Podemos Andalucía, Plataforma por el Monte Andaluz, SEO Big Life España, Verdes Eco, VVF España y no consta, pero se han sumado también a última hora los compañeros de los Verdes Andalucía. Muchas gracias.